rama y esto busca fama. Yo sé lo que trama. Quieren que me vaya mal. Yo sé que me están diciendo, pero mi madre está en la casa. Y ahora, para toda la gente enamoradiza, vamos a escuchar las noticias cantadas en clave bolero por Mati Rosu. Oh, sí. ¿Alguien quiere un poco de amor? Agarren sus bombachas. ¿Alguien quiere sentir algo? Porque si algo tuvo esta semana, son sentimientos. Y hoy es viernes. Oh, shit. Se termina la semana. Hoy es viernes, en este bonito programa, para vos. Hoy es viernes, en toda la patria latinoamericana. Hoy es viernes, quiero fumar marihuana. Ganó la selección y el Dibu atajó. Drake apostó y perdió. Qué importante este Paul. Asumió Sturzenegger y mandó una ley. Toto Caputo tiene miedo, se lo van a comer. Pero Milei hizo un pacto. Un pacto de mayo. Aunque estemos en junio. Y Milei se va a Estados Unidos con sus amigos millonarios. A asar unos malvaviscos y entregarles el ano. Se termina la semana. Viernes de la semana, el último programa. Ay, 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 hoy es viernes. Buen fin de. Se termina este programa esta semana. Yo qué sé. Y me agarro por la avenida Panamericana. El domingo tenemos la final. Oh, no. Y tenemos que ganar. ¡Oh! ¿Cómo se llamaba el Capitán Garfio antes de tener un Garfio? Yo qué sé. ¿Quién es el hermano menor del Gran Hermano? Yo qué sé. ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Yo qué sé. ¿Quién le cierra la puerta al colectivero cuando se baja? Yo qué sé. Si me como a mí mismo, soy más gordo o más flaco. Yo. ¿Por qué los viejos se llaman viejos y los nenes no se llaman nuevos? ¿Para qué tienen puertas y cerraduras un lugar que está abierto 24 horas? Qué sé. ¿Dónde está la otra mitad de Medio Oriente? Yo qué sé. ¿Por dónde mea Pikachu? Yo ¿por qué sé. Goofy es un perro y habla y Pluto es un perro y no yo habla? Que sé. ¿A dónde se va de viaje egresado la gente que vive en Mayo? Yo qué sé. ¿Por qué salgo de la ducha chivado? Yo qué sé. ¿Dónde estudia medicina el doctor Ahorro? Yo qué sé. ¿La naranja se llama naranja por el color? Yo qué sé. ¿O el color se llama naranja por la fruta? Yo qué sé. Hola, hola, gente. Mis changos. ¿Cómo anda con este frío del pingo? Frío del pingo. Tremendo. ¡Arriba! Yo no me acuerdo la última vez que sentí tanto frío en este país. Es un frío de
changos cañeros. Del pingo, sí. Esto es para chupar caña, ¿sabes cómo chuparía caña con este frío? Con este frío no chupo mañana. Caña. No, con este frío no chupas nada. No. Los más porteños no sabían qué estaban diciendo. ¿En qué contexto se chupaba la caña, no? ¿Está para chupar una caña? Sí. No. Pará. ¿Pero vieron que volvieron las bolsas de agua? Sí. ¿Calientes? Cuando yo era chiquita tenía que eran muy peligrosas porque se te explotaban en la cama a veces. Me estás jodiendo. Pero ahora son mejores. Sí. Son la misma, la misma bolsa de agua la pone. Lo que pasa es que le metíamos las patas así como fuerte y alguna vez se abrió una bolsa de agua. Y fue como ¡ah! ¿Pero qué tiene peligroso? Que se te amigo, puede... está lleno de agua hirviendo. Claro, ah, tiene agua hirviendo, claro. Como Carlitos Tevez, claro. Claro. Claro, exactamente. O como los ingleses en la invasión del 2000, del 1806. Los ingleses, sí, exacto. Exactamente. Pero te quemás porque está lleno de agua hirviendo, te la pones abajo de la cama, que es hermoso. Porque te pones las patitas. Qué cosa linda cuando registrás que ya no sos más joven y que te amás la bolsa de agua caliente. Sí. Es una cosa que a mí me da orgullo. Yo soy feliz. La otra vez, sí. Igual el extremo es que vi una chica que me dice en cuarzo, me dice, ay, menos mal que me traje esto. Y se abre así el saco y tenía una faja con una bolsa de agua caliente agarrada a la espalda. Y me dice, la tengo puesta todo el día. No. Y se cerró así. Por eso se enfría en algún momento y no es agradable. Y pero la volvés a si tenés una pava, va. Sí, si tenés una pava, es buena esa. La llevas a todos lados. Mira, la tenía pava, atada a la cintura. ¿Te haces mate o te haces una bolsa de agua caliente? Es espectacular. Joder. Es ideal. La es verdad como que sí. Salir a abrazar una salamandra. Yo creo que hacerse más grande es lo peor, es lo físico. Pero todo lo que trae la madurez o la hacerse sabiduría más grande es mejor. O sea, si fuera... Si tendríamos el mismo colágeno que una pendeja de 21, yo compro, digamos. Sí, obvio. ¿Quién discutiría eso? No, bueno, pero vos decís... Si mi cuerpo no envejeciera, pero mi mente fuera cada vez más sabia. Pero si vos tenés la posibilidad de decir, bueno, ¿volverías a los 21 donde salís de joda y todo eso? Yo, a mí me gusta ahora. Lo único que digo, tengo más, digamos, las bolsas, ¿viste? Sí, vos decís lo físico, aparte, nada más. El año pasado no fue tan bueno para mí. Yo te... ¿Por qué? ¿Por qué? No, decía lo de volver a los 21. Ah, claro, vos sos un pebete. Pero escúchame. Yo tengo la teoría que es que a nadie le gusta realmente salir a la noche. Mi teoría, no, hay gente que firme, le gusta, no, boludo. Mi teoría firme es que uy, a nadie le gusta realmente salir a la noche. No, a nadie le gusta realmente salir a la noche. No le digas eso a los de roomies que salen de joda todos los fines pero, de semana. Pero salen porque son por su que es una obligación social para ellos. Claro, salen tipo, para acumular capital simbólico. A mí, por ejemplo, ahora, es como en un esta policía etapa, que pide una pizza gratis. La gente que va a bailar, por ejemplo, hoy o mañana... O sea, yo no sé si son, o sea, realmente héroes o pelotudos. No. Hace pasa? Mucho frío. ¿Cómo esta vas segunda. A salir a bailar? Yo fui a la remelosa con menos un grado y estuvo muy bueno. O no, Obi, pero porque también con este clima la gente busca un lugar calencito. No, pero amigo, vestirse. Un lugar como para... Estar en tu casa y vestirte para salir a las 10, 11, 12 de la noche. No, a un boliche. Y después cuando tenés que salir del boliche, que estás calentito, el frío, te subís al auto, al colectivo. Ay, no. Gente, se está escuchando. Acá hay una persona en el chat y dice, che, se cortó el audio, no se escucha, chicos. ¿No se escucha? Alguien que no sea esa persona nos dice si se está escuchando. ¿Vos decís que hubo problemas con los derechos con Frank Sinatra? ¿Vos decís que Carlos Gardel se ofendió? Si Tony Bennett no le gustó. Hay que ver porque cuando, por ejemplo, yo estaba haciendo el stream de Gran Hermano, había mucha gente que decía... Sí se escucha. Había mucha gente que decía en el chat de que estábamos haciendo Gran Hermano y decían, no se escucha, se ve mal, pero no sé por qué lo decían. O tienen mal para wifi. Para trolearte. Claro, era como para, ay, algo está pasando, pero no pasaba nada. Estos furiosos sí que son locos, ¿eh? Es como cuando alguien está por patear un penal y decís, pará, dame un segundo. Y lo querés concentrar. Claro. ¿A dónde vas a patear? Pará, aguantame. Gente, claro. El frío no es solamente mental, ni lo estamos percibiendo. No. Está pasando en todo... Recién me escribían menos 7 grados están haciendo en Chubut. Y tenemos imágenes de todo el país. Uy, qué lindo poder viajar por el país. ¿Podemos ver la imagen de la Antártida congelada? Porque quiero decir que Argentina es el país más frío del mundo en este momento. En este momento Argentina es el país más frío del mundo. Y yo quiero decir una cosa y es esta. El cambio climático es real. Voy a empezar a decir verdades. Factos. ¿A vos te parece? El cambio climático es verdad. No. Y a mí no me van a... El que me dice que no es un terraplanista del cerebro. Y el que me dice que la Tierra es plana es un terraplanista del literal. Pero si hay calentamiento global, ¿por qué hace más frío, Se va a ver, no, chicos, es terrible el frío que hace. La gente caminando en piletas llenas porque se congelaron entero. ¿Y esto qué es el de los patitos? A ver, ahí está, a ver, que corra. No, ¡no! Mira esos patos congelados. Chicos, parece que el pato está totalmente normal, está todo muerto congelado. No, chicos, no. ¡Mirá ese! Está todo congelado. Totalmente frisado ese pato. Boludo, es el corazón de mi viejo ese lugar. Helado, el pobre pato. Completamente helado, boludo.
No, me destruye, me destruye, me destruye. Está hibernando. Chico, es terrible. Está hibernando. No, está muerto. Igual, esos son más reales. Vieron que están circulando unos que son embalsamados. Un zorro embalsamado, pero eso es mentira. Ah, ¿el zorro es mentira? El zorro es mentira. Menos 10 grados en Tafí del Valle, me dicen. Tafí del Valle, menos 10, nieva. Nieva en Tafí, hermoso, pero qué frío. Chicos, menos 10 grados. Hay una cosa que es que el frío, como la lluvia, bueno, el clima, es transversal a cualquier trabajo, cualquier millonario. Mira, ese es el zorro que decís que está embalsamado, claro, pero a mí no. No, es que no, nunca quedaría en esa posición así. Sí, si se congela de golpe, sí, boludo. No, está embalsamado. Espera, no. ¿Esto no lo estás diciendo porque lo sabes o porque lo crees? ¿Y el pato? No, el pato es real porque está en agua. Pero para. Pero el pato podría haberse hecho así, fra. ¿Cómo es hoy la cuestión? No sé. Yo, para, ¿esos son datos que tenés o vos tenés? No, son más comentarios de TikTok. No, pará. Porque si vos viste la película El día después de mañana, cuando hace tanto frío, la gente se empieza a congelar. Claro, así, si vos viste el documental El día después de mañana. Vas corriendo y te vas... Esa fuente es un poco como los comentarios de TikTok. Vas corriendo y de repente te vas congelando, ¿entendés? Si vos viste Terminator 2, cuando el T-1000 le tiran nitrógeno líquido, el chabón se congela y se empieza a partir, ¿entendés esto, boludo? Acá dice... Mal que les hace frío y se quedan quietitos, por eso es como que se quedan así. Claro, pero quedó un pose. O sea, lo del zorro es un poco más erótico. Pero para mí eso es lo peligroso que está pasando en el medio ambiente, en el clima, que se encogela muy rápido. Amigo. Mira, ¿no viste el video del pantalón ayer, del otro día, que estaba todo como tieso? Russo se congeló, mirá. Chicos, Russo se congeló. ¡No! Alguien que me descongele. Pegale, pegale. Pegale así se descongela. ¡Crash! Ahí está. Si le hubiesen hecho eso a los animales. Gracias, no, Vic. Pero es tremendo el frío que hace. A ver, ¿tenemos algún otro video de frío? No, yo te había mandado una imagen que es la de cómo se está viendo Argentina desde los... De satelitalmente. Satelitalmente. Me encanta Argentina. Yo veo la imagen... Una vez fui. Si vos ves una imagen satelital de Argentina, es... La Patagonia es la fábrica de Rolito, boludo. Es todo hielo. Eso, mirá eso. Mirá eso. Lo blanco, para los que gente que no sabe, no es cocaína. Porque yo sé lo que está pensando Rosa en su casa. Es hielo. Diablo. Es hielo, gente. Hielo. Eso todo es frío. Es Dios diciéndote, acá hace frío, hermano. Usa gorro, por lo menos. Imagínate la gente que vive ahí, boludo. Qué frío. Mal, boludo. ¿Dónde, en qué parte del cuerpo sufren más el frío ustedes? Tengo la teoría que en el sur hace menos frío. No, vos sos pero tú. Pará. Te doy 10 segundos para que me expliques por qué. Acá el frío es húmedo. Allá el frío es seco. Amigo, no importa. No importa, pero hace menos 7. Acá hacen 7 grados y allá hacen menos 10. No, acá yo salí de mi casa con 1 grado y allá son menos 7. Me cago, digamos, tengo que tener un equipamiento, una ropa preparada para salir a la vida. Pero eso se contempla la sensación térmica. Tienes razón, Juario. Yo acá salgo y digo, bueno, no sé, te abrigás más, pero allá tenés que tener una... Y es más cebolla, la capa de cebolla, lo que se dice así. ¡Ay, qué frío! Pero es verdad que el frío acá es húmedo, boludo, entonces... Pero que poneme la info, así lo hacemos federal aparte. A mí me molesta mucho el frío en la nuquita nada más. Ay, pero ahí te la podés tapar. Sí, por eso uso muchas cosas con capucha, pero el resto del cuerpo no, tengo a mí las piernas, es como que a mí odio ponerme doble pantalón y yo hace mucho que no sentía la necesidad de ponerme un pantalón y otro pantalón porque me hace mucho frío. ¿Tenés doble pantalón? Ahora no, porque este me lo compré ayer por... Pues que desfile, a ver. No, pará, muy barato. ¿Pantalón de embarazada? Voy a decir la verdad. Se la compró Gustavo y se dio cuenta que se lo compró chico, porque se va se va al sur. Y me lo compré, me lo dio a mí, mirá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Polar! Esa frisa, lo que ¡Polar! O frisa, no sé cómo se llama. Es como... Sí, polar. Claro, porque se va a la nieve, entonces se lo compró y era chico. Y matanga, me lo quedé. ¡Diablo! Re barato salió. A casa, pete. Diablos, ya sé, Rosa, que vos estás en Tenerife y por eso tenés 26 grados y por eso te ataco, porque te quiero. Ay, y porque estás en un lugar donde no hace mucho frío. No te metas como acá. Con Rosa. No, Rosa la queremos. Le mando un beso, que aprovechar que está en el chat. Le mando un beso a mi mamá que hoy cumple años. ¿La podemos llamar? Sí, la llamo ahora. A ver si está. ¿Qué dice la mamá? ¿En serio? ¿Y ya la saludaste? Anoche en casa a las 12 de la noche estábamos en el Matienzo. O sea, en un lugar de recitales, porque tocaba mi hermano y dice que toda la gente le cante feliz cumpleaños y que alguien le compre un champán y un alfajor. Para el hermano de Iti es el que hizo la intro de una canción que teníamos de Spotify, muy buena. Sí, muy buena. Y también me ayudó con la de acá. Y tu vieja era profe de mi ex. ¿En serio? Sí. Ay. Eso lo charlamos. A mi mamá le vamos a decir feliz cumpleaños entre todos. ¿Cómo se llamaba? María José. María Majo. 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 Amo, Majo. Duro que está tomando pala. ¡Hola, ma! ¿Cómo
¿cómo estás? Bien, mamita, te quería decir feliz cumpleaños acá con la gente del programa. ¡Feliz cumple, Majo! ¡Feliz cumple, Majo! Acá el programa, te puse. Sí, ya sé, por eso te estoy saludando, porque me pusiste que estabas viendo el programa. ¿Me estás jodiendo? Bueno, muy bien. Me encantaron las noticias cantadas. ¡Gracias, Majo! Pará, y a Juario, que está embarazada, vos que tuviste 7 hijos. En la tumba, no importa. ¿Quién? Sinatra. Ah, Sinatra. Sinatra. Gracias, Majo. Escuchame, mami, ¿qué consejo le das a Juario, que está embarazada? Sí. Bueno, ¿qué consejo te voy a dar habiendo tenido 7? Sí, montón. Montón. Esa fábrica, así que... Que te cuides, nada más. Y ya llega tarde. Está bien, y que lo quieras mucho. Me lo gusta. Que lo quieras, está bien. Me gusta. Es importante querer. Buen consejo. Escuchame, mami, te amo. ¿Cómo está la rodilla? Porque ayer salimos del Matienzo y la boluda de mi mamá estaba mirando el teléfono y se cayó por las escaleras. No. Me agarró a mí, me jaló y caímos los dos al piso. Ay, ¿cómo estás de la rodillita? Pará, estuvo muy buena la salida de Matienzo. Muy elegante, sobre todo. Estuvo buenísima, mami. Escuchame, sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mi amor. Pedile algo del 9 de julio. ¿Algo que no sepan de mí? Es maravillosamente hermoso y perfecto. Ya lo sabemos eso, Majo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mientas. Gracias, mami, por hacerme quedar bien. Después te paso esa plata que hablamos. Que me conteste los mensajes. Te amo. Acá hay uno que está haciendo chistes como de que es tu amante. No. ¿Querés que lo caga piñas? No quiero que cagues a piñas. Lo voy a hacer igual, mami. Lo voy a hacer igual. Gracias, ma. Te amo. Ella es muy correcta. Te amo, mamita. Cuídate mucho. Yo también. Vos también cuídate mucho, amor. Sí. Obvio. Dale. No, beso. No está de más. Lo y que matalo, te viste, y matalo. Beso. Hace Juaco, chau. Pelotudo. Ay, amo. Me encanta. Ay, la mami. Majo. Un beso grande. Podemos hacer algo de madres. Me encanta vez. Eso. Me gustaría un día que vengamos con nuestras madres. Mi mamá está en Tucumán. La traemos, amiga. La traemos. Si acá en la casa hace todos tus sueños realidad. Sí. Vos lo pedís y lo tenés así. Traemos a tu mamá de Tucumán. Si los roomies fueron a Miami, fue podemos traer a tu mamá. Sí. Cuando transmitimos en la casa histórica de Tucumán. Me re gustó la charla. Me hizo acordar a la charla que yo tengo con mi mamá a la mañana. Aprendimos. ¿Vos hablás a la mañana con tu mamá todos los días? Todas las mañanas. ¿En serio? Se lo juro, chicos. Amigo, tenés que soltar la mamá. Amigo, sí. Pará, igual no. Todas las mañanas. Nada, ya a tu novia le debería saltear una red flag. Mensajito. Ah, está bien. Sí, bueno, yo le mando mensajito todos los mamá. Días a la mañana es mucho. Me estoy haciendo quedar muy mal, pero está hola, bien. Hola, ma, buen día. Hola, hijo, buen día. Que te das un lindo día. Te amo y se terminó. Ay, qué red flag para no, tu novia. No, está bien. Mira, yo hoy le mandé. Buen día, preciosa. El sol brilla para vos. Pero cumpleaños. Sí, ya sé, bueno, porque mirá, cumpleaños. Mira, amigo, estás en el límite. O sea, entre tierno y red flag estás ahí. Estás ahí. Mira, no me da. Te voy a bancar porque te banco porque te quiero. No. Ay. No para, me marquen si no quieren. Pará, expliquémosle a la gente una cosa. La boludo, sí, mi mamá. Pero todos los días, el primer mensaje del día es a tu mamá. No, sí, pero amigo, no puedes despertarte y mandarle una nuda a tu mamá. Claro. Es un montón. Claro. Parado, no. Es muy zarpado. Para todos los días te levantás y le mandás buen día, mamá, que tengo un hijo también. No, mi vieja me manda a mí. Ok, ok. Y yo respondo, obvio. Tampoco que no le contestes, obviamente. Yo estoy de acuerdo. ¿Vive con la madre? No, yo quiero decir esto. No, vivimos muy lejos. Claro. Claro, vive con la madre. No, nos vemos casi nunca. Todavía estás del lado tierno. Estás de este lado. Está bien, la estás llevando bien, bien, ¿eh? Normal. Estoy orgulloso, lo digo de corazón, re orgulloso de lo que hago. Sí. Amigo, bueno, hasta ahí. Yo soy, pará, va. Cuidado. Amigo, yo soy mamero y te puedo decir que está bien, boludo. No, nada más lindo que amar a tu lindo, hija, es lindo boludo. Mostrarse, aparte es atractivo. Siempre y cuando no hables todo el tiempo de ella. No es atractivo. No, pará, va. Te digo algo, no es atractivo. Pará, escúchame este. ¿No? Yo salgo la primera, segunda cita y me mencionaste dos veces a tu madre. No, por eso te digo, siempre y cuando no hables de ella. Claro. No hablo de ella. Si es un buen día, Mao, que tengas un gran día. Oh, no, viste que te diga, ay, para que le contesto a mi vieja que me dice qué voy a comer. Vamos. No, pero si me dice, para que le contesto a mi vieja que me dice que sí. Quedó atorada. Yo tenía un amigo que decía que se dejaba el pelo largo porque a la mamá le gustaba. Sí, no, está bien, amigo, es lo tuyo, está bien. Y ya no aparte, yo lo conozco, no habla todo el tiempo de la madre. Es cierto, nunca lo escuché nombrar a la madre hasta ahora, por eso, banco. Hablo solamente a la mañana porque después tengo una jornada larga. Y ya está, se terminó. Bueno. Empezaron los chocolates. Banco. Es raro. Tenemos una rondita de noticias. ¿Me tenés para decirme? A ver qué estuvo pasando en el país, aparte de que hizo un frío de la reconcha del pato. No digas la del pato, porque está congeladito y muerto. Chicos, habla con la mamá, es lo mínimo. Estoy hablando de Pato Bullrich. Ah, bueno. Obviamente estoy hablando de Pato Bullrich. Ella sí. Che, ¿qué tenemos? Qué tierno los mensajes de la gente que le manda feliz cumple a tu madre. Sí, porque la gente, mi mamá es muy querida.
Sí, ¿sabes que siempre que subo una story de mi mamá, me responden por lo menos 45, 50 personas diciéndome, yo la conozco a tu mamá, es una genia? Sí. Tu mamá era bueno, por eso, no te contestan, ay, qué hot, ay, qué... Ay, no, tío, es el forro de Joaquín. ¿De dónde era? Del Pele, no. ¿Tu mamá también te manda? Mi mamá me manda todos los días a la mañana. Ay, amigo, no, pero ella me manda... Oh, ¿y vos? ¿Qué te manda? No se levantó, me parece, porque no me mandó. Uy, amigo. Ah, vos sos medio tóxico con tu mamá, pero ¿cierto? Bien. No se debe haber despertado. Buen porque día, si no Rey, ¿todo bien? Qué frío. ¿Por qué tu mamá habla como Duki? No sé por qué. ¿Por qué tu mamá habla como un trapero? Buen día, Rey. Reinaldo. Hey, ¿dónde están esas chains? Malardo el día. Está ¿qué buenardo pasa? El día, me pone. Amo. Mi vida. No, no, sí, habla con la mamá. Igual es raro. No, 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 ya digo, es raro todos los días. Hay una cuestión de ahí que no podés soltar y que bueno. No, sí, igual nadie es más mamero que Juaco, así que hay que ir a un psicólogo. Escuchame, tírame la noti. A ver. ¿A dónde se fue, Javo? Está juntando millas. Che, amiga, esa está mirando a cámara. Muy picaramente esa foto, ¿eh? Muy bien. Es Frank Underwood. Está juntando muchas millas. Dice que ya cuántos viajes lleva desde 14. Que es... 14. Este es el 14º viaje y se va a un campamento de millonarios. Sí. Hay que decir que de los 14 viajes que está haciendo Milei hasta ahora son empresarios y todo, pero no son oficiales. Solamente uno que fue el G7, sí. Fue el único oficial. El único oficial es el G7, el resto está yendo todavía. A hablar con, fue a ver a empresarios, fue a recibir premios. Hay que decir que el capítulo de los Simpsons, donde aparece el campamento de millonarios, sí. Yo pensaba que era una exageración ficcional. No, amigo, no. Más se ve que no. Uy. Se ve que es algo que es real. Para, vamos a poner cómo se llama. Va a un campamento. Vamos a jugar Camp el campamento. No, no se llama así. Poné el tweet que dice ahí dónde está. Te voy a decir todo lo que sé sobre el campamento de millonarios. No es Camp Rock. Ahí está, a ver. Ahí dice Sun Valley. El Valle del Sol. Porque el presidente vuelve a viajar al exterior, irá a Estados Unidos para participar en la conferencia Sun Valley en... Que define como campamento para millonarios, se quedará hasta el domingo y lo acompañará el jefe, Karina, y su asesor, Damián Raidel. Raidel. Buen nombre, Damián Raidel, ¿eh? Me gusta Damián Raidel. Es buen nombre. ¿Cómo te llamas? Damián Raidel. Hola, sí, nombre y apellido, Damián Raidel. Tiene más viaje que Julio Verne, dicen acá. Sí. ¿Con quién está saliendo? ¿Con quién está saliendo Milei? No, vos, Damián Raidel. Ah, con Damián Raidel. Ay, pero escúchame, no, porque sabes que está la noticia esta de que Javier Milei se asoció en las últimas 24 horas con que está saliendo con Yuyito González. No, eso bueno, se viene Yuyito comentando. Ya se viene comentando. Pero ayer parece pero también que... también decían de la presidenta de Italia. No, ese. ¿Querés que te diga qué cuenta Infobae? Mirá, si vienes vas a ir con la presidenta de Italia. No, aparte, la presidenta de Italia no le va a dar bola. Aparte, no pero le él quiere porque Chuchito es medio... González, sí, amiga, porque está en la DF. Sí, él la faneó toda. Él quiere con la de Italia, por la de Italia dijo, papá, yo estoy para... La que te gusta, la que te da bola. La de Italia, cuando fue Milei, no lo invitó al evento que hizo con los que mejor es me verdad, caían. Es verdad. Solo se permite uno. Él flasheaba que era muy amigo de la de Italia. Bueno, la de Italia le dijo no. La cuchinó. Mira, los asistentes sí. De este campamento de quiero millonarios... Quiero saber dónde es Sun Valley. Es en el estado de Idaho. 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 Y lo organiza el banco de inversión Aden Company. Lindo. Este evento es exclusivo y los asistentes presentan un estilo informal pero lujoso conocido como Trail Dad Chic. Trail Dad Chic. Que incluye chalecos Patagonia, relojes Apple, suéteres de cachemira. Odio cómo se viste. Aunque los también algunos atuentos más jugados y deportivos. Ay. Wow. Odio cómo se viste en el ricos. Mirá, el campamento de ricos. Parece la escuela Charles Javier para niños para mutantes. Sí, parece como algo de Harry Potter, que no la vi, pero me da. No se parece en Harry ¿nada? Potter y que haya dicho que no la viste es lo que le da sentido a tu comentario. Umbrella Academy. Para, pero eso, sí, debe es salir, eso debe salir muy caro. Y es no, un campamento para millonarios. Claro, o sea, ¿tenés que pagar para ir o cómo será? ¿O te invitan? Yo quiero que sepan esto. Los campamentos para millonarios son una realidad. Los millonarios... Ser millonario es... ¿Viste cuando te dicen entraste al club de los billonarios? Sí. Los millonarios, realmente es como un club... Se conocen todos, todos se juntan, todos manejan el destino de la humanidad. Hablan? Hinchan las bolas, sacrifican perros, no sé qué mierda. ¿Qué de hecho, hablan? Hay varias cosas. Primero, algunos de los que van a estar, Mark Zuckerberg, de Mark Meta. Mark. Robots. Bob Iger, CEO de Disney. Mary Barrow, de General Motors. Y bueno, gente por el estilo. Y según cuenta Infobae... Y los demás. Para algún presidente del país, ¿se sabe cuánto va a durar este campamento? No, lo van otros presidentes. Claro, porque capaz que el único presidente. Acá está, esto se cuenta en Succession.
Ah. Aparece en Succession. Y además se caracteriza por su estricta privacidad, con una agenda de temas y conferencias mantenidos en secreto. O sea, si algo caracteriza la cuestión, es que no se filtra si van a quemar un cabrito o hacer un ritual. Claro, lo que queda en Sun Valley, muere en Sun Valley. Queda en Sun Valley. What lo que pasa en Sun Valley, Sun Valley stays in Sun Valley. De New Vegas. Seguramente van a hablar de la candidatura o no de Joe Biden. Es que chicos, no hay chance de que haya... ¿qué? 50 personas multimillonarias y que no hablen entre ellas y decidan el futuro de la humanidad. Sí, claramente. Che, ¿y si invadimos? ¿Y si invadimos? No, boludo, no lo hagamos ahora. No, ¿sabes que estaría bueno que tu país invade el de él porque así podemos hacer tal cosa? Claro. Bueno, está bien, dale. Es como esa lógica. Y ya está, arreglamos. Y me lo imagino a Milei. ¿Los argentinos? ¿Los argentinos que han ido? Sí, ¿quiénes fueron? Son Marcos Halperín. Sí. Mercado Libre. Sí. Martín Migoya de Lovant. Sí. Y Wenceslao Casares. Sí, Wenceslao. Que no sé de dónde es. Y también va... Bueno, eso tengo. Pero para empresario. Decirte. Odio sí, la estética empresario. Rico. Es, sí. Ese look lo odio. Sí. Me genera violencia. Ese look, onda Marcela Klosterboer. Sí, no, muy aguada, muy aguada, ¿viste? Nadia, medio... Nay, no, no, la otra. Juliana Aguada. Juliana Aguada. Viste como odio. Desalineadas, pero al mismo tiempo esa bufanda de no sé qué que sale de $1,000,000. Y hay algo con esos chalequitos que usan los tipos que me la, lo uniclo, que me dan unas sí, ganas de pegar una camisa patada. Camisa celeste, ¿eh? Está como... Que es como un traje. Sí. Muchos colores de... Sí. Bueno... De acá, como de... Bueno, pará. Grises, tonos de grises. ¿Y es el único presidente que va a estar ahora en el camp? Es el único. También va a estar Bill Gates. No, Bill no es presidente, es empresario. Sí, y va a estar el número 2 de Elon Musk, que se llama Warren Buffett. Ah, Warren Buffett. No es el número 2 de Elon Musk. Es Warren Buffett, es Warren Buffett. No, ¿quién es Warren Buffett? Esto por ahí te dije mal. Uno de los millonarios más históricos y grandes del mundo. Imagínate si hacen sorteos. Unas rifas. Sí. Y me quedé diciendo re inocente todo. Tipo, che, ¿jugamos al Twister? Oh my claro. God, Mark Zuckerberg. Sale ¿qué truquito? Apostamos? ¿Qué pasa? Ahí los, ¿quién tipo, es ese Warren? Míralo al viejo. Jugándose un puche diciendo, uy. Para, es re viejo, es multimillonario. ¿Podría darnos un poco de plata? A mí me gusta cuando de golpe, viste, dicen tipo, podría. La heredera rusa que deja el 70% de su fortuna a. No su sé. Perro. Sí, no, o sea, no. De puta. No, las que lo dejan tipo a causas tipo como. A la una ONG X y se guarda sí, tipo no. 80 millones. ¿Por qué todos los muertos, los viejos, cuando se mueren no hacen eso? Debería ser obligatorio que cuando te morís, si tenés más de 20 millones de dólares, sí. Ponele, estoy diciendo re bueno, sí. Sí. La mitad... Sí. La mitad se la dejes a 10 palenques. A alguien. Sí, alguien. Debe estar obligado. Después de los 80 tenés que dejar la mitad de tu patrimonio. Alguien random. Imagínate, te llega un mail que dice, tipo, ganaste, se murió Bill Gates, te dejó a vos. Te tenés que anotar en un listado claro. Y es un sorteo anual donde te van a decir claro. Quién gana. ¡Ah! Acá ponen, me da vibras de la isla de Jeffrey Epstein es que, en ese campamento. Es increíble sí. Lo poco que se sabe de lo que ocurre ahí. Claro. O sea, cómo está la persona más influyente del mundo y no se filtra, tipo, no se sabe. Nada. No se sabe. No, amigo, entonces, no puedes tipo, usar teléfono, nada ahí. ¿Cómo qué poco cómo chisme duermen? Que tienen igual. Hay cabañas. Aparte, ¿cómo volvés? Bill Gates le cuenta a la esposa a alguien, digamos, de, no sabe, boludo, que vino. Aparte no, por eso se separan después. Es gente, en esencia, muy vieja. O sea, tiene que tener todas las... No es que es un campamento, tipo, vamos a acampar a la luz de... Sí, o sea, no hay, tipo... Tiene que ser como una especie no de... Cinco... La, la, sí. La, la, claro, la, no, la, son todos la, muy viejos. Son todos muy viejos y necesitan muchas comodidades. Claro. No debe haber el fuego debe ser adentro de una casa de vidrio con clima sí. Controlado. No debe haber fuego, porque también los ricos no saben divertirse. ¿Qué otra noticia tenemos? A ver, rondita... Tipo Ronda malvavisco de arriba noticias. Del fuego, ¿no? Pero, sí, pero los hacen unos esclavos afrodescendientes claro. Y ellos se ríen. Esclavos de sus esclavos. Ah, esto fue trending sí, topic de nuevo, que es un capítulo de Amigovios. Pará, que yo no lo vi. Pará, del inicio. Los judíos mataron a... María Sol es muy cancherita. Y Marcela, judía. Los judíos no quieren a nadie. No sabía que Marcela era judía. Esto es un capítulo de Amigovios, serie argentina. Es religión. De los 90. Sí, mi hermana me contó que los judíos mataron a Jesús. Por eso nadie los quiere. Bueno, está bien. ¡No! ¡Está genial! ¿La puedo está poner? Genial. Una esvástica. ¿Está bien, Masi? Nazi, bruto, nazi. Bueno, perdóname. Si vos no nos querés explicar. Todos los nazis usaban un águila negra en sus gorras. ¿Eran okay. Buenos o malos? Eran buenos, ¿no? No, eran malos, si eran malos. Buenos, está bien, es, como, es para explicarle que el es nazismo para está mal. Está bien. Pero eso es muy gráfico. El nene tipo es una remera nazi. Todo lo que sepas. No sé, ¿por qué mataban a los judíos? Porque no los querían. ¿Por eso? Como ahí María. Los cerraban en unos baños y los mataban con gas. Juan, deja caleta, no cuentes más. Los viejos también. ¡Pará! Che, ¿qué haces? Cuidado con la remera de mi hermano. ¿Por qué? El hermano re nazi. Sí, ¿por qué? ¿Podemos jugar más?
No es que la remera se la encontraron, era del hermano, la familia re nazi, boludo. ¿Cómo? Este chico, alguien llame a ¿cómo se llama? A Children. A que lo salven a ese nene, boludo. ¿De quién era Amigobios? No me acuerdo. Pero me acuerdo, yo veía mucho Amigobios y me acuerdo esta escena, como judía me tocó muchísimo. ¿En serio? Sí, me reacuerdo esta escena. Chico, ¿sí? Es muy gráfica esa escena. Sí, me la reacuerdo a la escena. ¿Mirá vos? Es me muy la gráfica, es muy gráfica esa escena, chicos. Después seguía, porque el que les dice, no, los judíos era judío. O sea, el nenito que le dice, los judíos son malos, los judíos los mataban y los nazis eran malos, era judío. Era judío. Ah, por eso era desinformado. ¡No! ¡No es verdad! Sí, claro. ¡Son y malos! Era, mataron a Jesús. Hablaba con la madre o con la abuela y le hablaba del pueblo elegido. No sé, me acuerdo de todo eso. No. Pero... Qué gráfico, chicos. Pero muy tremendo la remera nazi. O sea, era no, y el nene toda la escena con la remera nazi puesta. Sí, ahora sí, es la remera sí, hecha... Andy, que el que hacía Andy, que este... No sé si no es judío. Es uno de los chicos que estaba ahí. Claro. Y decís que después se unió a la lucha. Y ahora hace poco se hizo un viaje a Israel por el tema de lo Israel. Que está pasando, obviamente. Y él fue. ¿Pero a hacer qué? No, ¿de no, qué lado está? No sé. No, es que solo por las historias que sube, está del lado que pide de que vuelvan los rehenes, que los liberen a los rehenes que tiene Hamás en Gaza. Qué buen nombre Hamás, Iván, ¿eh? Hamás. Tipo... ¿Quién va a ganar? ¡Jamás! ¡Jamás! Como que decís, oh, diablo, su nombre es muy firme. ¡Jamás! Un buen Hamás con un poquito de pimentón. Y suena como hummus. A ver, ¿una noticia más? A ver. Sí. Uy, esta es la de la discusión. A ver. Vamos a discutir con esta. ¿O capaz que no? Con mi jefe, me corrigió una palabra. Esto es una persona de Córdoba. Lo que pasa cuando a mí me corrigen una palabra. Me pero pongo a su loca. Vez, tiene suerte el soldado mal escondido. ¿Por qué? Porque es mi jefe, entonces yo no le puedo andar contestando como si fuera un igual. Y con toda la sutileza y educación le dije, no, no se dice así. Porque, escuchen, no sé de qué estábamos hablando, y dice, es un chorro. Claro. Él dijo. Y yo dije, sí, es un choro, curado. O sea, es choro. Sí. Y me dice, no, habla bien. Habla bien. Se dice no, chorro. Él habla, y tiene que hablar bien. Negro, despegate la visera, culeo. ¿Cómo? No es chorro. Es horrible la palabra chorro. Aparte, chorro es de agua. ¿Por qué le agregas las dos R así tan? Amiga, ¿es choro, eso es en serio, para. Es choro. ¿Para usted cómo es? ¿Chorro ¿Qué es o choro? Discusión. Es un choro, boludo, un choro. La gente de afuera, ¿me entendés? Vos estás hablando de verdad. Cansada de que me invadan. Obvio. Yo les quiero... Para. Vino un chorro y me dime, o sea, no decís un chorro. Sí, chorro, amiga, literalmente decís un chorro. Para. Wow, es wow, un chorro wow. De agua eso, un chorro. Sí, digo cuando alguien me tiraste un chorro de agua. ¿Un choro? Me tiraste un chorro de agua y tenés cuidado porque viene el choro. O sea, a vos te roban y querés gritar, no. Llamás a la policía y gritas, choro, choro. Sí. ¡Choro! ¡Son un choro, boludo! Lo estás diciendo para panelear, boludo. Le estás haciendo el contrapunto, no es verdad que hablas así. ¡No, se dice choro! ¿Vos decís choro? ¡Obvio! Ah, no sabes hablar. Pero, chicos, Virginia dice choro. En Uruguay es chorro. ¿Cómo? Es chorro. ¿Qué mierda decís? Decís que vino un choro. Me robó un choro. ¿Qué es un choro? Chico, no decís un choro. Es un personaje de Mortal Kombat, boludo. Yo pensé que había ciertos consensos básicos del lenguaje que compartíamos, pero se ve que... Amiga, ¿qué, choro. ¿En qué país queda Tucumán? Chicos, es un choro, ¿me estás cargando? No. Chorro se escribe con doble R. Chorro. Pero no decís chorro. ¿Se escribe con doble R o no? Si vos lo no mandás sé. Por WhatsApp. Si vos lo mandás por WhatsApp. No, el choro se escribe con no, se está haciendo una joda. Chicos, no, boludo, no. Posta. Poné acá en TikTok lo estoy poné, no, busqué en TikTok algún video que alguien cuente algo de un choro. Para no, vos, es un chiste. Es como cuando dicen que las mujeres me estás ¿me estás choreando o me estás chorreando? Choreando. Y bueno, choro. Uy, tiene un punto de repente, ¿eh? Decís, me estás chorreando. De repente hay un punto. Amiga, no tiene ningún punto. Sí, porque no decís chorreando. ¿Por qué no decís chorreando? Me estás chorreando porque sos un chorro. Mirá cómo te dio vuelta o la tucumana, ¿eh? Me estás choreando porque sos un choro. A mí ya me convenció. Pará que lo estoy leyendo. Claro, acá le decimos chorito también, ¿eh? Un chorito. En alguno, yo te decía esto dice, choro es una palabra de un dialecto gitano español que quiere decir ladrón, no sé qué, bla, bla. Choro. Esto dice, comienza la noticia, y pues dice, en algunos países, como en Argentina, se duplica la R haciendo la R. En Buenos Aires, chico, nomás. No, amigo. O sea, en Argentina le dicen chorro, dice esto. No, choro. Mira, yo como soy porteño no te puedo decir. Cuando vos digas loca, chorro...
¿Chorro? Decís, me estás chorreando entonces. ¿Vos decís, son todos choros? Para, ¿tiene sentido decir chorro algo de agua? Porque cuando, ¿qué pasa? Cuando me tiraste algo, me estás chorreando. Algo que tiene que ver con el líquido, con el chorro, con el líquido chorreando. Ahora viene un choro, me está choreando. O sea, son distintos verbos. Pero... ¿Chorro? Chorreando. Mira, amigo. ¿Choro? Choreando. O sea, vos decís, pará, pero yo... Vos estás utilizando la lógica, pero yo te estoy utilizando cómo es. Vos, una persona que se para en la puerta del Congreso sí. y grita, que se choro, vayan todos, choro, que se vayan todos, choro, son todos... Son todos unos choros, hijo de puta. Choro, dejá de chorear. Nadie dice, son todos dejá unos choros. Dejá de chorear, choro. ¿Estás loca? Este encuentro choro. Cultural que estamos viviendo... Pará, pará. ¿Qué? Tiene más de tiempo decís, chorro, deja de chorrear, chorros, devuelvan los ahorros. Choro, devuelvan los ahorros. Tiene mucho más. No, ahí no rima. Ahí no rima porque estás haciendo aire con R. No canta, yo nunca canté eso igual. Nunca acá, ¿cómo dices, Max? Max, ¿cómo decís? ¿Cómo decís, si chorro o choro? Sí, Max, sos el sonidista sí, y sí. no se abre el propio micrófono. Chorro. No. Obi. Todos dicen chorro porque son de Buenos Aires. Pará, no hables más. A ver. Chorro, pero también soy de Buenos Aires. A ver. ¿Por eso? Pará, él no es de porteño. Es porteño. No es porteño porque es porteño, de provincia. Pero es chorro. Bueno, pero es de porteño. Claro, yo también soy de provincia. Sos? Nico, ¿de dónde sos? Pues de Buenos Aires. Yo soy de Lanús. Porteño. Ah, ¿y cómo se dice? Chorro. Bueno, obvio, pero. Chorro. Vino un chorro. Pará, Joaquín, pibe, ¿cómo se dice? Pibe, vino un chorro. Joaquín, ¿cómo se dice? Soy de Espeña, soy de Choro. Pará, yo no entiendo, ¿sabes que él no tiene criterio? Tengo un argumento final. Tengo un argumento final, ¿lo puedo tirar? Hay una banda de cumbia. Pibes Choro. Los Charros. ¡No! Pibes Chorros. Es verdad. Tiene razón. Pibes Chorros. Pibes Chorros. Es verdad, pero son de Buenos Aires. Amiga, es un argumento muy sólido. El único. No. El único. Acá Agustina no. Morales quita Choro. Cuando te choreas no, porque tío. Los pibes chorros son de acá. Porteñocentrismo puro, pará, Virginia, pará. Pará. Los pibes chorros son de acá. No me mostré video de Buenos Aires, porque la gente de Buenos Aires dice chorros. La gente de Buenos Aires dice pibe. Chicos, nunca pibe, había conocido esta grieta. No pibe, conocía esta grieta hasta pibe, este momento. Me estás chorreando, pibe. Es chorro, la primera vez chorro. Que escucho esta grieta en mi vida. No. Puede ser una encuesta, chicos, porque realmente... Chicos, chorro es una corriente de un líquido o gas, bla, bla, bla. ¡Exacto! Y chorro es la persona que roba, fin. Obvio. Chorro tiene que ver con el chorreado. Está chorreado. Te lo cago a palo, si querés. Voy. A mí, yo también tengo un teléfono y sé googlear, pelotudo. Pero... ¿Podés hacer una encuesta en YouTube? ¿Podés hacer una encuesta en el chat, Nico? ¿Podés hacer una encuesta en el chat? ¿Cómo sí, pero dice? Para decir choro van a tener que escribir con una sola R. Choro. Bueno, eso, por choro, eso. ¿Cómo choro? Se pronuncia ¿cómo es la pregunta? Acá dicen, pero ellos capaz no sabían escribir pibes chorros. Claro. Depende de qué. No, para los pibes chorros, para mí, porque digamos, todo lo que tiene que ver con Buenos Aires. Me gusta que en mi Gauna pone, depende de qué roben. Si roban mucho es con doble R. Tipo, si roban, te roban. Si te roban una cosita, decís qué choro que sos. Y si te roban, tipo, no, la decís, choro, andate de este país, choro de mierda. Andá, roba a otro lado, choro. Está bien, la gente acá dice, volvé a Tucumán si querés decir choro. Mirá, lo digo acá, choro. Basta, amiga, basta. Escúchame, pienso muy distinto a vos, pero daría la vida porque pueda seguir expresándote. Chicos, este tema me está poniendo muy triste. No puedo creer que hay otra grieta más en nuestro mundo. Para mí es choro, soy un choro. Estoy entrando un chorizo. Estoy entrando en un estado de depresión choro, total. Sos un chorizo. ¿Chorizo sí? Chorificar. ¿Qué? Chorificar. Dejá de chorificar. Venía por la calle y me chorificaron fuerte. ¿Qué es chorificar? Eso es como ponerle la mano en la frente a alguien y convertirlo en ladrón. Amo. ¡Oh! ¡Bruta como todo acá! No te metas con eso porque te estás metiendo con Tucumán. No, y aparte cachorro. Así en Tucumán pronunciamos choro, amiga. ¿Qué tiene que ver con K o con C o con J? El choro Godoy. Y aparte cachorro no es cachorro. No, cachorro es un cachorrito. Claro. Cachorrito. Eso, estamos combinando la K con el chorro. Chicos, a mí no me gustó esto. Ah, acá dicen otra grieta, pero esta sí, porque en Tucumán se dice de una manera. ¿La pis o el pis? Acá nosotros en Tucumán decimos la pis. No sé, mira, si quería saber tanto. Pará, te cuento una anécdota que tuve en la escuela. A ver, había que hacer un listado de palabras. Sí. Y te decían, por ejemplo, manzana. Y vos tenías que decir, escribir manzana y hacer una manzana. Sí. Ok. Entonces, la maestra dijo lápiz. Y yo puse lápiz. Hice un nene haciendo lápiz.
Instituto del Nene Meando. Que es la tapa del disco de Pibes Chorros, que está el Nene Meando de espaldas. ¿Cómo se conecta todo? ¿Cómo se conecta todo? Porque puse, dijo lápiz, pero yo es como que quedé con lápiz. Yo viví en Córdoba y en Santa Fe y le decimos choro. Choro, es del interior, el interior, papá. No, no todo pasa por Buenos Aires. Acá me dicen, vieja. En mi empresa uruguaya acaba de entrar un tucumano y le voy a preguntar. Ay, pregúntale. A ver qué dice. Me encanta este gente investiga por nosotros. Sí. Tengo un amigo tucumano. Ustedes, si están escuchando esto de una oficina, le preguntan. ¿Vos cómo decís? Grietas. Chicos, yo no quiero más grietas. Esto para me está viendo mí, muy mal. El tema es si sos, para mí la clave es: ¿sos de Buenos Aires o del interior? En el interior dicen choro, en Buenos Aires se dice chorro. Pero en Buenos Aires no es el interior. No, no, porque es Buenos Cañuelas, Aires. Todo no Buenos Aires. Para eso el conurbano también es porteño. Para mí también, el conurbano depende, digamos, también si no es muy lejos. O sea, vos decís que Avellaneda sos porteño. Sí. Y para un tucumano. Yo creo sí. que a una persona de Gleu. Córdoba no es parámetros, ¿por qué? Hay unas picas acá. Yo creo que si a una persona de Gleu vos le decís que es porteño, te recaga cuchillazos. No, no, pero en Gleu puede ser que digan choro. En Florencio Varela. Porque es más lejos, también. Vos decís que en Florencio Varela dicen también choro. También pueden decir choro. O sea, primer cordón de conurbano para vos es porteño. Acá dicen amba es porteño. Claro. Amba Violeta. No, chicos, sí, yo vengo de ahí y todas esas zonas dicen choro. Claro, ¿ves? Pero para no mí es también. Porteño, no puedo decir que para ambas mí que porteño. Sí, para mí sí. Bueno, para mí sí. Ahora, pero de La Plata, ¿vos le vas sí, a decir que es porteña? Sí, puede decir chorro la gente de La Plata. ¿Y vos decís que es porteña? Para mí que soy de Tucumán, puede ser que para mí se englobe como dentro del porteñicismo. Es como que yo te diga, para mí vos son todos sanjuaninas. Y bueno, no, me no, podés decir como... Pero vos me podés decir que Tucumán, Salta, más, Santiago del Estero, dentro de todo son del norte, si digamos. Te estirás un poco para un norteño, Rosario también es porteño. Puede ser. Eso no sé. Para mí, está es como ahí, yo te diga, para mí todo lo que es Santiago del Estero para allá es Paraguay, qué sé yo, boludo, es como re no, random. Pero no puedo decir eso desde acá. Pero amigo, un lugar es un lugar y otro lugar es otro lugar. No es así. Porteño es el que es de capital. Amba es porteño para los provinciales. Pero bueno, depende, no, pero depende de tan lejos, cuán lejos estás de capital federal decís chorro. Buscado en Google, acá me ponen, aguante jugar, yo qué ser choro, ratero, ladronzuelo, choricero, chorizo, chorizo. Choricaco. Choricaco, me encanta. Sos un alto chorizo. Yo no me voy a pelear más con nadie. Sí, chorizo, chorizo. Ya está, no nos vamos a poner de acuerdo con ¡choro! Esto. ¡Choro! Ya está. Despacito, chicos, con el cable, querida. Ya está, chicos. Yo me puse mal. Me bajaron la onda, del viernes y no sé con qué me la van a poder subir. Ah, bueno, yo traje algo, pero. Ah, ¿ya estás mal? ¿Ya estás mal? No, no. Amigo. Que me digan. Claro, bueno. Bueno. Soy de Monte Grande y decimos chorro. Pero entonces mándame la tuya. Pero no somos porteños. Yo la mía la tengo. Rosy nos quiere mostrar la suya. No sabe cómo la tengo. ¿Qué es? Nos quiere mostrar su. ¿Tú qué? ¿La tenés? ¿La tenés? ¿La tenés lista? No me gustó cuando dijo no sabe cómo la tengo. No, porque es un cochino, Rosu nos va a mostrar un poco de su clásico grupete llamado... pero no tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Lo hacemos rápido. 10 minutos, dale. Son videos cortitos. Dale. Es un tópico cortito. No lo veo bailar. Tú los amigos, soy una cuarentona. Y el próximo podrías ser vos. Muy largo lo hice. Sí, lo hice demasiado lo interpretado. Muy largo. Te pasaste de interpretación, amigo. Pero hecho, y este debe puede ser vos, es como que tiene que ser más sí, así. Sí, porque a mí no me dan ganas de ser muy ese. Muy largo. No quiero... A ver qué lo trajiste. Bueno. Qué choro, ¿qué? Qué choro, cómo choriceaste, ¿eh? ¿Qué lo trajiste? Traigo algo relacionado con la cosa que está pasando acá, que es lo más importante. Que Vicky está embarazada. La criatura que está ahí adentro. Ay. Vicky está embarazada. Amiga. ¿Ya estuviste pensando cómo es que vas a contar el sexo barra género? No. Bueno, te traje un par de ideas. A ver las ideas. Los amigos de Matu, especial Gender Reveal. Esto es en el México. Me encanta, a ver. Ah, pará, pausa. ¿Nene o nena? ¿Nene o nena? Para mí, nena. ¿Dónde está la panza? No lo sabemos. No hay panza. Lo que hace el tipo es empezar a zapatear mexicanamente en esa plataforma de la cual va a emanar... Es muy mexicano. Es muy mexicano. Para mí va a ser nene. Para mí va a ser nena y porque él quiere un nene y se le va a pasar algo. A ver. Atención. Porque mexicano machista va a querer un nene. Che, che, che. Bueno, mirá, lo está zapateando él, la de la mujer. ¡Ah, los dos! Para. ¡Ah! ¡Es una nena! Igual era re lindo. Estuvo bueno al final. Mirá cómo se reveló que era una nena. Sí. No, yo dije mal y era re lindo ese zapateo. Era re lindo ese zapateo con la pareja, aparte. Porque no parecía que iba a ser con la pareja. Pensé que iba a hacerlo solo, ya me había caído no mal. No lo pensaste bien. Che, bueno, esa es una posibilidad.
Vos, el urólogo, zapateando, tucumano. Me gusta eso porque sale así como una lluvia de colores. A ver, dame uno más. Todos ponémelos gané pausados. Yo, ustedes dijeron todos pausados. Todos que arranquen pausados. Sí. Arriesgamos. Atención. Voy ganando yo. Vas ganando sí, vos. Sí, es cierto. Sí. Que a por ver. Algo debe ser, ¿eh? Algún instinto, alguna cosa. El que quiera, no importa el orden. Cualquiera. Ahí atención, está. Pará, esto. Este es un pibe que hace kickbo. ¿Kickbox? Kickboxing. Okay. Él hace kickboxing, sí, digamos. ¿Y ella qué? Digamos, ¿cuál es la culpa? Ella, ¿qué culpa tiene? Ella tiene al nene. Y ella tiene el nene, básicamente. Entonces él va a boxear. Él va a golpear a ella a unos guantes que tiene a ver de qué color sale el humo. Yo creo que va a ser varón. Yo creo que va a ser mujer nuevamente, hijo de puta. ¿Cómo vas a hacer eso? A ver. ¿Y ella cómo lo permite? A ver, pará. ¡No! No, chicos, pega fuerte. No entra. Amiga, salí de ahí. ¿Qué pasa? No entra, ¿qué pasa? Ahí va. No, chicos, perimetral ya. Si podemos conseguir el número de esta chica para ver si está muchacha, bien. Muchacha, por favor. Él es un solete que le tira fuerte. Aparte, ¿cuál es la necesidad de meter ese puño? Él le tira fuertísimo. Se sacó el guante para pegarle más fuerte. Es una mujer embarazada, hijo de mil putas. Imagínate que viene la propuesta de eso. Viene tu pareja y dice, che, amor, quiero que hagamos un video para revelar el sexo. Te pego unas piñas. Te pego piñas. Unas trompadas. Sí, mi amor, por favor. Y volvió encanta. A ganar. Sí, pues sí, dale, dale, dale. Volvió andá a ganar. Tirándolos, andá tirándolos. No pido permiso, vos mandámelo ahí. Esto era... Ay, ¿cuál era no sé, porque empieza en negro, pero yo... ¡Ah! Para mí es, una, es un él. Ah, este es uno que es muy cheto. Es raro. Me gustó por lo cheto. Para mí es él. ¿Es él o es ella? Pero es voy él ganando. Ella. ¡Ah, fútbol americano! ¡Es rarísimo! Ella tira pelota de fútbol americano y ellos disparan con rifles. ¿Qué? ¿Le disparan? A la pelota. Nada. Nada. No, 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 no van a hacer. Ella es la embarazada, ¿eh? Chicos, ¿por qué todas las revelaciones que estamos viendo son hombres que quieren hacer cosas de hombres? Estas son muy hombres. ¿Cómo se ponen violentos los tipos, eh? A ver, si botas embarazadas, yo quiero pegar tiros. Claro, Juanio quería escopeta. ¡Es una nena! Sí, la concha de la lora. El perro diciendo, ¿por qué mierda me está criando? Pero aparte, con cinco dementes más... Chica, nena. Y aparte esa foto típica de después de pegar cinco tiros a pelotas. Acá dice, Juanio, deberías revelar el embarazo en Masterchef y depende del color del panqueque, será el sexo. Ay, bueno, ay, amo. Cuando vuelva a ver uno más. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver esto más, es a ver Los más. Amigos de Matu, Gender Reveal, capítulo 1. Vamos a tener para varios capítulos. ¡Atención, para pausa! ¿Qué? No, amigo. No, ella... no. ¿Se va a tirar un pedo con el color? No, no, se va a tirar un pedo con el color, no. No, bien. Este es Juariu, este es Juariu. Así va a revelar Juariu. Para mí es mujer. Mandale, mandale. Para mí es varón. No, es varón. La gente contenta. La amo que ya está con sus amigas. Es excelente. ¿Por qué? Este recuerdo lo va a ver tu hijo. Chicos, este recuerdo lo va a ver tu hijo. Pero las amigas re contentas. Ay, lo pausó. No. Chico, esos recuerdos lo van a ver tus hijos después, boludo. Ay, Dios. Finísima, dicen acá. Bueno, ¿querés el último? Tengo sí. Muchísimos igual. Dame ustedes el último, me dicen, dame el último. A ver, uno dame más. El último. A ver, uno más. A ver. Prefiero este que el que pega piña a la esposa. Sí. Es más inofensivo este. Un pedito. Depende del olor. Es cierto eso. Esto me da mucho placer. Además, esto es un bebé gigante, cero perturbador. Es una perfo. Que contratan a unos bebés gigantes para que peleen. Ah, y el que termina triunfando es... Es Rosu. ¿Qué? Tipo, vienen un nene y una nena, pelean amigo, gigantes. Y esto no es lo más loco, pero bueno. Empieza a pelear. ¡Gana tú! Para mí gana el varón. No, la chica, la chica. Claramente el varón. ¡Va a ser varón! Porque mató a la otra. Es una verga, es una verga. Eso hace un varón y asesino. Ay, chicos, hay que sacarle internet a los yankees por un tiempo, por tremendo, favor. Tremendo, tremendo. Aparte, ya se van quedando sin ideas y bien de qué no, manera no. Lo pueden hacer para ser más originales. No sabes la cosa que tengo. No, amigo, bueno, necesito la parte 2 de esto. Vamos a ver la parte 2 de esto para decidir con cuál. Hasta ahora me quedo con el pedo. Estoy mal, hasta chicos, ahora, no puedo creer el mundo en el que vivimos. Para mí va ganando el pedo también. Para mí va ganando el pedo 100%. No, para mí el de los rifles. No. El del horrible. Este amor, horrible. Amor, escúchame. Traje cinco tenemos amigos. Tenemos que traer a tu familia para contarles...
Se me ocurrió esta idea que es, lo ponemos en una, lo ponemos como el polvo del color del bebé, ¿viste? Rosa o azul. En unas pelotas, las tirás para arriba y con cinco amigos le pegamos tiros. ¡Ay, me encanta! Si usas el rifle que tenés nuevo. ¡Qué romántico, mi amor! ¡Qué lindo! Veamos mientras le dispares a cosa y no a mí. No me dio para nada miedo. Ay, chicos, por favor, esto me pone muy mal. Me pone muy mal. Sí, te pone mal, te pone triste. Me pone muy triste porque me pone triste en el momento en el que estamos como humanidad. No te... ¿Por qué estás mal? Mirá, ¿estás llorando? ¿Llorás? ¿Me estás jodiendo? No. Sí, boludo, es como que no... No. ¿A dónde estamos yendo? ¿No tenés hijos y querés hacer esto? Yo quiero pegar tiros también. Quiero pegar piñas sin tiros. Claro, todos queremos. Pero ahí tenés que embarazar a alguien para traerte y sacarte esa angustia que tenés, esa tristeza. Pensamos con... Nada, por sacar esta tristeza. Sí, escuchá, tonto, escuchá. Tenemos algo. Tenemos algo preparado porque sabíamos que este tema te ponía mal y te ponía triste. Más el cumpleaños de tu mamá, que también es un año más, ¿viste? ¿Qué estás diciendo? Mi mamá se va a morir. Bueno, la puta que te parió. Todos. Con Majo no, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es que te noto que estás muy triste. Y con Mati pensamos en una idea que te va a poner de buen humor te va a hacer reír. Nada, me va a levantar el ánimo. Amigo, confía, esto seguramente funcione. Sí. ¿Qué cosa? Ahora te lo vamos a mostrar. Y es... ¡esta sorpresa que tenemos acá! ¡Cristian Mati y Antonio Silva! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Lo que pediste! ¡Tanto tiempo que venías diciendo quiero que vengan, quiero que vengan! ¡Y acá está! No teníamos la dirección de la casa, pero hoy la encontramos, menos mal, ¿no? ¿Cómo andan? ¡Claro! ¿Cómo andan? Pero muy bien, muy bien. Estabas hablando de embarazo. ¡Sí! Estabas hablando de embarazo. Me acuerdo que le pregunté a mi mamá, le digo, cuando me encargaste con papá, ¿vos qué querías? ¿Que fuera nene o nena? Sí. Lo único que yo quería fue levantar el jabón del piso. Me dijo, ¡no! ¡Este es el humor de Alfredo Silva, señores! ¡Vamos, Alfredito Silva! Vamos a hacerlo todo hacerlo picadito rápido que ando con el tiempo medido. Unas toquedas de arriba, pero bueno. Va a ser todo así, esto no levanta jamás. ¿Para qué? ¡Necesario! Lo tiro a la mierda, ahí está, bien, listo. Bueno, acá estamos, recontra contento, ¿eh? ¿No es cierto, Alfredo? Chocho de la vida. Estamos tan contentos que me dijeron que este es un programa bárbaro, es más. A ver. Me dieron acá, pues te dan de todo, micrófonos, los auriculares, tablean de todo. Me dijeron palos para la selfie, pero bueno, no tengo el celular, así que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no panza nada, ¿eh? No pasa nada. Directamente dijeron que hoy es un programa todo trapo, ¿eh? ¿Cómo hizo eso? Para que lo No sabés, dice, mi mujer me encontró pelos rubios en el auto. No. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tengo otra. Me da vergüenza decirle viendo el choclo, ¿viste? Sí, Alfredito, qué lindo, sí. Qué lindo, qué lindo. Hablá de tu señora, te digo de la mía. El otro día le digo a mi señora, mi amor, decime algo que me caliente. Me dice, te cambié los dólares por peso. No. Peor yo. Me calentó a mí. Dormía con ella, se levantó sobresaltada. Me dice, Alfredo, escuché un ruido terrible. Digo, date vuelta, ahora vas a sentir el olor también. ¡No! ¡No! La metrallita. Este es un show, es un viva la Pepa. Otro estupendo. ¡Sí! Vamos con otro, rápido y cortito. A ver. Suma. Venía caminando recién por acá y me dio un amigo mío con dos perros. Digo, che, Carlos, qué lindo que son los perros. ¿Cómo se llaman? Me dice, Calvin Klein. Digo, pero esos son nombre de calzoncillo. Me dice, sí, es que son dos perros boxer. ¡Una pavada! ¡Sólido! Yo les cuento, la gente nos conoce. Nos conoce de la tele. Estamos ahí. Obvio. Nosotros, Laurita Fernández. Bueno, pero 9 con Laurita Fernández. Exacto, bienvenidos a ganar. Exactamente. Entonces, la gente te pide fotos en la calle. Sí. Fotos, videos. Y no tenemos problema. Pero a mí me pasó algo insólito cuando venía para acá. Me metí en un baño público a lavarme las manos. ¿Viste que los baños públicos, la puertita de los baños no llega hasta abajo? Hasta ¿no? Se ve para abajo. Se veían dos zapatitos, pantalones por los tobillos, ocupado. Metí una bala de las manos y adentro del baño me dice, ¿qué andas haciendo, loco, por acá? Digo, me conoce la tele, pero ¿cómo me ve con la puerta cerrada? ¿No saludas mal? Digo, no, buenos días. Ah, me parecía. ¿Qué es la vida de tu viejo? Digo, ¿por dónde me mira, viste? Claro. Mi viejo siempre viniendo auto. Mandale saludo, me dice, ¿tu hermana? Digo, mi hermana se casó, vive en El Tigre. Al rato se escucha dentro del baño. Te voy a tener que cortar porque acá hay un boludo que responde todo lo que te pregunto.
¡No! ¡Bolido! Iti, está mejor, Iti. Estoy levantando. Es verdad, la gente te conoce porque uno va a eventos, vas a todos lados. El otro día me llamaba un evento por la zona de Nordelta. Sí, cheto. Que están en la data de todo, saben que están ahora con el tema de estos tobichitos, ¿cómo se llama? Que aparecen carpincho. ¡Los carpinchos! ¡Carpinchos! Podés creer, tuve un evento y cuando estoy bajando, ¡tac!, se me mete uno de esos y rápido me pegó un sorete, pero me quedé ahí y nada, después lo vi, se acercó despacito, hermoso, una cosita chiquita, me encariñé y hoy lo traje. ¡No! Trajiste, ¡acá hay un carpicho! Lo traje en medio de coté porque sé que acá no se puede traer, pero... ¡Qué traje, peligro! No pasa nada. ¿Lo puedo mostrar? A ver. Yo soy distinto, no traigo conejos, palomos, viste, que traes magos. No, nada de eso lo tengo acá. ¡Un carpicho, bebé! Exacto, muy parecido. No, hermoso. Quieto, hijo de... Quieto. Son dos minutos. A verlo. Ahí está. Aquí. Quieto, no, quieto. ¡Ay! ¡Ay, se mueve! ¡Se mueve! ¡No! ¡Ay, esto! ¡Está vivo! ¡Está muy loco! ¡Quieto, por Dios! ¡No, tranquilo! ¡Ay, no! ¡Ahora sí que me mire! ¡No, que no estamos en casa! ¡No! ¡Mirá que... ¡Sofía! ¡No, será! ¡Mirá! Míralo, mira qué lindo. No sabe para dónde mirar el bichito. No hace nada, güerito. Que les gustan los animalitos, ¿no? ¿Lo querés tocar? Sí, tocalo. Se los paso. Anda a tocarlo, anda a tocarlo. Alfredo, vení, si querés, vení. Guarda que... A ver, se acerca, lo va a tocar. Vení, por favor. Uy, qué alto que es este. Este me agarra trompa. Bien, ¿qué? ¿Cómo anda, doctor? Todo bien, qué grande. Bien. Hace frío y arriba no, ¿no? Más o menos, ¿no? Guarda que te agarra. ¡No! Es como, como la hija de Juaco. Va a agarrar el tubo. Bien, listo. Tranquilo, no hace nada. Se puede hipnotizar. ¡Tac! Decirle. ¡Perfecto! ¡No! ¿Cómo lo hizo? ¡Increíble! ¡Realmente increíble! El poder que tiene. Decirle, mirá para abajo. Mirá para arriba. Decirle, desfilá. Mirá cómo defino. ¡No! Y va para atrás también. Mirá cómo mueve la cola. Parece Nico. Lo va a hipnotizar. Alfredo, miralo vos. Hipnotizalo. ¿Con qué ojo que es? Ah, tenés razón. No. Si está hipnotizando al que está atrás de la cámara. No. Mejor se va a hipnotizar. Uno. Está contento. ¡No! Le va a atacar el biche. ¡No! Guarda que agarra. Bueno, quédate quieto. Uno, dos, tres. ¿Se durmió? No. Ahí está, ya está. Totalmente dormido. Mirá. Qué efectivo ese golpe. Sólido, mirá. Respiración boca a boca. Está entrenado. Está entrenado. No, mejor lo inflo para que lo pusimos ahí. Un, dos. Ahí está. Señores, aplauso fuerte para el hipnotizador. Fuerte el aplauso. El chincho de Silva. Matalo. Increíble la destreza del muchacho. Claro, vos sabés que a veces digo, ¿por qué no estudiamos, no es cierto? Pues sabemos tantos chistes. Qué memoria para... ¿Por qué no estudiamos? Tenés razón. Era un desastre en la escuela. La maestra de geografía tenía el planiferio, mapa mundial. Dice, González al frente, ¿dónde está América? América es todo esto. Todo esto es América. Muy bien, González. Silva al frente. ¿Quién descubrió América? González, boludo. Dale, otro. La acaba de Era un pelotudo. Era medio pelotudo la maestra. Bueno, después trabajé en una fábrica. Ah, sí. Muy bien. Le dije a mi jefe, yo quiero ganar de acuerdo a mi capacidad. Mira, menos no te puedo pagar, me Me dice uno, ¿a qué te dedicas? A acomodar a los grandes y a levantar a los caídos. ¿Sos político? Sí. No, Fabrico Corpiño, le digo. ¡Hola, chico! Ese es para mí, Alfredito. ¿Hacemos chiste de la carta? ¿Hacemos chiste de la carta? ¿Chiste de la carta? ¿Sí? ¿Puedo pedir? Es una gran novedad. Chiste a la carta. A ver, dale, pedite uno. Temas difíciles, pero difíciles. ¿Temas difíciles? A ver, yo quiero la selección, ya que estamos en... selección. Retirate, por favor, no. retirate. ¿Por qué? A veces en selección de los 90. ¿Por qué? Arriba, Saviola. En el medio, Redondo. Y abajo, Ayala. ¡No! Otro tema, a ver. Excelente. A ver, otro tema. Es muy bueno. El dólar. El dólar. Upa. Bueno, yo soy hincha de Ferrocarril Oeste. Y no, Verdolaga. Y me pongo loco, porque veo el precio del dólar y Ferro el único verde que lo sube, la puta de los cariños. ¡Oh, sí! ¡Entró! Te viene el corazón esa, pero bueno, muy bien. A ver, yo pido uno de embarazos. Esta que está embarazada, uno de bebés. Divina. Atención, no se asuste porque este tiene un final... No tan malo. Ay, qué miedo. Embarazada de trillizos. Sí.
embarazada de trillizos y la panza. Bueno, tiroteo delincuentes contra la policía. Recibe 3 impactos de bala. 3 impactos de bala dentro de la pancita. Sí. Cada balita estaba alojada dentro de cada bebé. Y el médico dice, esto es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios porque los bebés tienen una balita dentro del cuerpo, pero ninguno corre riesgo de vida. Ay, bueno, bien. Seguramente van a nacer las criaturas bien, pero con la balita dentro del cuerpo. Claro. Cuando crezcan, se desarrolle, lo opero y le quito la bala. Sí. Nacieron 3 criaturas hermosas, uno más lindo que el otro, con la balita dentro del cuerpo. Sí. Ya eran grandecitos y dice, mami, mami, ¿sabés que tenía retorcijones? Fui al baño y mirá, hijo, cagaste la bala. Te salvaste la operación, gracias Dios. El segundo lo mismo, mami, me dolía la panza y mira, fui al baño. Cagué la bala. Cagaste la bala, gracias Dios. Te salvaste la operación. Y viene el tercero, mami, no sabés lo que pasó. Sí, ya sé, fuiste al baño. No, me tiré un pedo, maté al abuelo. ¡No! ¡Es un final feliz! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! Este es un programa de nivel. ¡Lindo! ¡Buen nivel! ¿Puedo pedir uno más? ¡Qué bueno! ¿Querés otro embarazo? ¿Quiere uno más? Tiene otro más de embarazo. A ver. A ver. A ver, otro. A ver qué le pasa al embarazado ahora. Disculpame, disculpame. Diablo. ¿Otro de embarazo? Sí. Vengo con el pan abajo de brazo. ¡Lindo! Bueno, bien, bien. Bien. Embarazo. Este es un papá exigente. Papá. Sí. Papá exigente, carácter bravo. La hija de 18 años y papi, me duele la panza. ¡Vamos, sí, médico! Así, ¿eh? Así que ¡ah, severo, qué bravo que era! ¡Vamos, médico! ¡Bravo! ¡Me duele la panza, vamos al médico! ¡Cagada fue la piba! El médico la revisa y dice, nena, ¿estás embarazada? ¡No! Embarazo adolescente. ¡No, mi papá me mata! ¡Déjamela a mí! ¿Qué le va a decir, doctor? Me va a matar. ¡Déjame a mí! Venga, señor, venga. ¿Qué pasó con mi hija? Tu hija se trae una medallita de San Cayetano. Al santo lo puede sacar, pero el pendejo le quedó adentro. ¡No! ¡No! ¡El humor inconfundible de la ametralladora del humor! ¡La ametralladora del humor! ¡Qué maravilla! Qué un maravilla. Chiste tras otro. Yo no sé cómo hace él, pero se acuerda todo. Se acuerda todos los chistes. Todo. Es una cosa. Y le piden tema. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Porque vamos a estar. ¿Les voy a, ¿puedo mandar un chivo? Sí. Por supuesto, todo lo que quiera. Tengo sí, otro animal, macho. Iba a mandar un chivo, pero no. Por favor. Los notables del humor en el Teatro Pepe Soriano, el sábado 17 de agosto. Benavides, partido de Tigre. Ahí está, horas. Muy bien. Partido vamos a estar con nuestro querido Ferdente. Vamos. Va a estar Alejandro Horvat, Jaimito, Cristian Magid. Y bueno, todos artistas y también va a estar Alfredo Silva. ¡Alfredo Silva! ¡Oh! ¡Genio! ¡Sí, señores! ¡Sí, muy señores! Bueno, acá en pantalla se ven los Instagram de los dos también para que entren y los chequen, entren a Instagram, sí, a ver, señor, porque tienen todas las novedades hermosa, ahí también. Muchas gracias. Doy las gracias. Salimos de la granja hace poquito, así que estamos recuperando. Pero no estamos bien, obviamente. Le estaba diciendo que tiene buena memoria, cosa que yo no puedo hacer lo mismo. Yo lo reconozco. Es más, sí, les voy a decir una pequeña infidelidad. Tengo todo anotado acá. ¿Dónde está? Tengo tanto. Mira, traje justamente todo anotado. Acá, me pongo muy mal porque no tengo tu memoria. Mira, tengo chistes verdes, tengo chistes de heladera. Tengo, por ejemplo, ¿cómo le digo a mi heladera? ¿Cómo? Tiene tan ¿cómo? Mala cosa que a mi heladera le digo lunita tucumana. ¿Por qué? Porque alumbra y nada más. Tengo chiste de laberinto. A ver. No sabes lo que te perdés si no lo sabes, pero bueno. Tengo chiste de, a ver, ¿qué más? De pedicuro. Sí. A ver. Pero para ese chiste me tenés que dar el pie. Una pava. No, una pava, sí, está muy bien, está muy bien. Y este es sencillo, humilde, tranquilo. Chiste de abeja. ¿Por qué la abeja va al gimnasio? ¿Por qué? Porque zumba. Una pava. Sí, zumba. Eso, todo zumba. Menos este que chiste verde, que no lo voy a hacer. ¿Por qué? No, me gusta, dale. Los chistes verdes a mí no me gustan. A mí lo que me gusta es soplar, hacer así y directamente... ¡Opa! Así aparecen los verdes, que queda mucho mejor y la gente vino cansado. ¡Qué maravilla! Después dicen que no hay plata. ¡Claro! ¡Queremos uno! La tenía toda Cristian Magic. Si te va a ir, a ver... Va. Muy bien. Qué bien me cae aquel. Yo quiero hacer, yo quiero chistes de veganos. ¿De veganos? De veganos. Dice el gango, dice, mami, la maestra quiere que sea vegano. No. Vas a comer carne. No, yo nada más soy vegano. Vas a comer carne. No, voy a ser vegano. Vos no vas a ser vegano. Ay, qué está mal. Bien, no voy a ser vegano. Voy a ser chamatín, dijo el pelotón. ¡Ah!
Violencia familiar. Eso es lo lindo de esto, qué lindo. Ay, mira cómo le gustó a aquel, ¿eh? Aquel con la misma peluquería. Se comió un bife. Mira, igual. Con la misma peluquería. Tiene el mismo corte de pelo. Tiene el mismo corte de pelo. Te queda muy bien. En Transilvania. A ver. Estaba el conde que era vegano. Sí, no. No era el conde Drácula, era el conde Drúcula. ¡Ah! ¡El conde Drúcula! El conde Drúcula. ¡Muy bueno! ¡Muy sólido! Uy, le pegó a ver, Virginia. A ver, yo te voy a decir uno. Peluqueros. ¿Peluqueros? Perdón, no es nada porque lo que le dije. No, jamás, ¿no? No, no, no le diría jamás. La gente en el chat puede pedir temática. Ah, puede pedir tema en el chat. A ver, medio amanerado. ¿Cómo quiere que corte el pelo? No, me voy a hacer un peinado. Sí. ¿Te marco la raya? Por mí destrozala. No, no, no. No se puede. ¡Rápido, rápido, rápido! La metralleta del humor. Pega de balas, pega risa. El otro día fui con esta plata a la salada. Ah. Fui a comprar, voy a pagar. El tipo me mira y me dice, pero, flaco, estos billetes son truchos. Y le digo, ¿y lo que vos me estás vendiendo qué es? No. No falla, no falla, a todo suma. A ver. Algo de la patria de la independencia por esta semana. ¿Algún chiste de próceres? Sí. Bueno, Belgrano, ya a ver, yo tengo una pregunta. Vos cuando subís una montaña, ¿te apunás? Sí, sí, me pasa. Bueno, vos, fíjate, nadie se lo pregunta cuando nos enseñaban en el colegio. ¿Por qué San Martín cuando cruzó los Andes a caballo no se apunaba? ¿Por qué? Cruzó los Andes. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque usaba remedios de escalada. ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bueno! Muy bueno, la gente está pidiendo en el chat. Está con todo, está con todo. La verdad que esto es maravilloso. A ustedes les quiero dar las gracias por habernos invitado. No, además. Gracias a ustedes por venir. Pero por favor, por eso a ustedes, antes de irnos, colaboramos acá con Alfredo y les trajimos esto para ustedes. Un litro de leche. ¡Qué fuerte! ¿Ah, sí? Sí, no sé, pero... Lo que pasa es que queremos que tengas una larga vida. Una ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Voy a tirar el florero. ¡Está muy bien! Es todo así. Ah, escuchamos una cosa. Le vamos a decir lo que le trajimos. ¿A qué le trajimos? A ver. Se acuerda los chistes y no se acuerda de otra vez. A ver. Está buenísimo, porque tener pérdida de memoria está bueno. ¿Ah, sí? Me la paso conociendo gente nueva. ¡Sí! ¡Sí! Está muy bueno. Encima está contento porque fue al cine el otro día. Sí. Fue a ver esa película que al protagonista, ¿cómo era? Le cortaban el... La mitad del pene. Esa fue a ver. ¡No! Sí. ¿Qué te pareció? Es media chota, digo. ¡No! ¡Media chota! Claro, ahí está. Esto de media de chota y todo eso, el otro día estaba viendo un clasificado ¿sí? y decía, jefe busca, jefe con dos penes, busca secretaria bilingüe. Una cosa rara, pero bueno, no importa. ¡No, no! ¡Dejémoslo ahí, salteamos ahí! ¡Señores! ¿Les vamos a dar el regalo que trajimos? ¡Ay, queremos regalos! A ver, regalos, regalos. Te dije que la íbamos a pegar con los regalos. Lo tengo acá, después ven ustedes cómo hacen. A ver. Ahí está. Vinimos justo porque hay un sol, mira que él se puso lo lente, el hijo de... Ahí está, mira. Ahí está, acá está. Está durísimo. Alfredito, ¿se lo alcanzamos? A ver. Tengo miedo. A ver, sí. No quiero que se moleste. Permiso, ¿eh? Por favor. A ver. Ahí está. Se acerca. Crisis Magic con un regalo. El director me va a matar porque no estaba planeado esto. A ver. Bueno, toqué primero. Bueno, toqué. Qué atrevido. ¿Quiere el dicho? ¿Quiere? Me cae muy simpático. No. Qué atrevido. Doctora, pero qué belleza. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Esto es para vos, corazón. ¡Me jodés! No, por favor. Un regalo no sé para cómo lo vas a tomar. Pero quédate tranquila. Es para ustedes. Cuidado, pero bueno, lo trago. ¿Lo saco? No sé cómo lo tomará. A ver. Cuidado, no sé, vamos a ver. ¿Cómo si lo va a tomar? Eso es para ustedes. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Eh? ¡Es imposible! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo voy a tomar? Por eso te dije, es un mate que le falta el agujero. No sé cómo lo vas a tomar. ¡No! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡Déjalo, gentileza, la casa! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Qué bárbaro! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Muchas gracias! Venía para acá y el dueño de un bazar me dice, Silva, vos sos el de la tele. Sí. Bueno, te puedo hacer una propuesta. Vos me publicás... cosas que yo vendo en el bazar. Sí. Pero tenés que tener sexo conmigo, me dijo. Ah, ay, bueno, así directo. Un bazar. Directo. No, me la propaganda. Encima que le hago la propaganda. Quería tener sexo conmigo. Qué atrevido. Bueno, no acepté porque mi personalidad es fuerte. Tan fuerte como un nuevo jarrón de acrílico. No.
¡Estás muy bien! ¡Agua caliente, agua caliente! ¡Muy bien! ¡No hay que dejar pasar una! ¡No hay que dejar pasar una! ¡Muy bien! ¡Te felicito! ¡Eso es bueno! Tenemos algunos pedidos del chat, de chistes. ¿Puedo pedirle? Eso del chat me hace acordar algo. ¿A qué? Yo tengo un abuelo que tiene 97 años y chatea. Ah, sí. Sí, está con la chata por la casa, mierda, no, por todos lados. No sé lo que, pero bueno, no está muy bien, está muy bien. Bueno, acá la gente quiere pregunta. Yo te tiro lo que pusieron. Chistes de AFIP. ¿De AFIP? De AFIP. A ver. ¿Cómo no? De AFIP, lo hacemos de AFIP, no lo hacemos del otro. De AFIP, tiene que ser. Bueno, vos sabés que este tipo tenía una ferretería, vino un señor de traje, anteojos negros, abre un portafolio Coca-Cola de Cristian Maggi, lo pone arriba del mostrador, saca una 9 milímetros y dice, quédate quieto, esto es un asalto. No. Menos mal, pensé que era de la AFIP, dijo. ¡No! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Acá piden uno de carnicero. Muy es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Actual. Muy bien. Me gustó. Hay uno piden acá de carniceros. De carnicero. O sea que estaba en la cola de la carnicería, una fila de gente impresionante. El que estaba delante mío pidió lengua, el carnicero le dio un beso. Yo me fui a la mierda, fui a comprar chorizo. ¡No! ¡Está muy bien! ¡Último! Y acá último, piden de magos. ¡Uy, mira, justo! Tengo algo de mago y nada mejor que para mago voy a hacer un juego con esto. Con un pañuelo blanco. ¡Listo! ¡Ese es un corpiño! No, perdón. Es que esto es mío. Lo que pasa es que en casa soy el único sostén de la familia. ¡Está muy bien! ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Lo que hay que hacer, ¿eh? Bueno, ¿puedo hacer una cosa? Hacer una cosa muy rápido. Lo tengo por acá. Guarda que pueda atacar. ¿Le gustan las cartas? ¡Me encanta! Después te escribo una. No se usa más, pero le voy a escribir porque... ¡Ay, para! ¡Ay, para que me pegó un tiro! Ando con los discos pinzados. ¡Una tontería! ¡Está muy bien! No, ¡lo voy a hacer rápido! Mira, me voy a remangar porque dice este mago hijo de... Mira. Pasa la mano. ¿Hay algo? Nada. Nada. ¿Del otro lado? Tampoco. Pasá la mano. No hay nada. Va despacio, que sos sexy. Bien, no. Lo tengo por acá. Tienen imaginación, ¿no es cierto? Sí. Bienvenido al mundo de los locos. Mirá. Piensen. Hago esto. Tac, tac, tac. Muestro de un lado y del otro. ¿Qué es? Un pañuelo. Un genio. Hermoso. Bravo. Muy bien, un pañuelo. ¿De qué color es el pañuelo? El que quieras. Rojo. Muy bien, me gusta amarillo, pero no importa. Mira. Lo voy a hacer distinto. Lo tengo acá en el bolsillo. Correte porque puedes... No, mentira, era un chiste. No. Imaginariamente. Lo tomo así y lo muestro. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bienvenido al mundo de los locos de serie. Voy a dar un pañuelo, no hay nada. Pero lo hago al revés. Mira. Y Alfredo, con su vista telescópica, no me va a dejar mentir. Mira. Muestro nada en las manos. Nada en las manos. Lo muestro ahí. Tomo el pañuelo, lo dejo caer en la mano, cierro el puño, le saco la punta de este lado, le saco la punta del otro y aparece el pañuelo. ¡El pañuelo! ¡Genial! Ahí está. Mirá. Uno, dos, tres. Si sale esto sería un milagro. ¿Listo? Lo coloco en la mano. Sí. Voy a hacer que pase a este lado. ¡No! A ver, sí. No puede uno, ser. Dos, tres. Ha pasado. Mentira. Ha pasado. Retirate vos también, no seas así, ¿no? Ha pasado acá, pero lo voy a hacer más difícil. ¿Sabes qué voy a hacer, Alfredo? A ver. ¿Qué? Que vuelva otra vez a su lugar. ¡No! ¿Cómo va a ser? ¡No! De esta mano pasó acá. Desapareció. Retiralo, Alfredo, para que no digas que yo estoy arreglado con... ¡Es muy bueno! ¿Qué tal? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Ese pañuelo pero tiene mil batallas. Pero el director es difícil. Pone una cara de objeto. Parece mi suegra. Parece mi suegra. No, tenés razón. Mirá. Tiene la risa difícil ese. Sí, es difícil. No le ve la cara a Dios hace tiempo. Lo voy a hacer a pedido de mi amigo Barbosa. Mira, lo voy a hacer otra vez. Mirá. Tomo el pañuelo. Lo guardo en el puño. Sí. No, lo guardo. Lo voy a hacer pasar otra vez. Mira, ¿listo? Ya está. ¿Dónde está el pañuelo? En la mano de allá. En la de allá. No, todavía no lo hice desaparecer. No, por favor. No, está medio complicado. Cierro la mano. Sí. Digo, un, dos, tres, pasó. ¿Quieren que lo haga pasar otra vez acá? ¡No! ¡No! Menos mal. Entonces, directamente abro la mano. Muestro que la... Retíralo, Alfredo. Retíralo. ¡No! ¡Lo retiró! ¡Fuerte para ustedes! ¡Increíble! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Qué chiste, bro!
Es impresionante. Esta es la magia real. Sí. Vamos a hacer un chiste de mago. A ver, un chiste, chiste de mago. Sí, ¿no? Para hacerlo, vamos con el chiste de mago. Esto, bueno, ¿viste los cruceros que dan la vuelta al mundo? Sí. Y bueno, tienen espectáculo. Había un mago que hacía, para todos los tripulantes, magia. Dice, voy a hacer desaparecer esta paloma. Y había uno que le cagaba los trucos. Sí. Yo sé cómo lo hace, Miren, la galera tiene un doble forro y la esconde ahí a la paloma. Puta, decía, le cagó el... Es verdad, hay gente que es así. Esta soga va a quedar derecha. Yo sé cómo lo hace. Miren, miren, no es una soga. Adentro tiene un alambre. Le cagó el truco de ¡no! ¡Qué hijo de puta! Le estaba arruinando el show. Sí. Es obvio. Esta carta va a desaparecer. Miren, no desaparece. Es un imán y la pega con la otra. No. Bueno, todos los trucos cuentan. No, qué mala leche. Voy a buscar un truco que no me, porque me está arruinando el show. Sí. ¿No? Dice, voy a prender antorchas. Las prendo yo con fuego. Y una antorcha va a desaparecer. Yo sé cómo lo hace. Agarra la antorcha, la tira para la sala de máquina del barco donde estaban los tanques de combustible. No. ¿Qué? ¡Plum! ¡Hiroshima! ¡No quedó nada! Lindo. Pedacito de barco flotando. Una bronca tenía el mago, nadaba como podía. Y este que le cagaba de los trucos, nada por al lado y les... ¡Esta me cagaste! ¿Dónde escondiste el barco? ¡La no! ¡Está muy bien! Alfredo Silva, Cristian Magic. Muchas gracias por venir. Acá están los arroba, los Instagram de los dos. ¿Nos recuerdan dónde van a estar? ¿Dónde van a estar ahora? ¿Cómo no? En Benavides, partido de Tigre, sí. Teatro Pepe Soriano, sábado 17 de agosto, sí. A las 22 horas puntual. Los 21 horas lo vamos a hacer. 21 horas, los notables del humor. Sí, 21 horas. Bueno, pero Alfredito llega a las 22, no importa. Sí, notable del humor. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Pasar un hermoso viernes de a pura risa. Muchas gracias. Me levantaron mucho el ánimo. Bien, Iti. Ahora estoy contento. Bueno, gracias, genios. Muchas gracias. Qué lindo el chiste de los tiros de la embarazada. Fue muy bueno. Sí. Yo estaba esperando a ver dónde, cuándo venía Diego, que qué iba a pasar. Cada hombre, salía, mira, pa, tres tiros de la panza. Disfrutalo. Ese sí que fue accurate. Bueno. Te voy a sacar agua, porque te voy a hacer. No, pero te dejátelo vos después. Qué gracioso. Chicos, hemos llegado al final del día. ¿Qué? Hemos llegado al final del día. No puede ser. Al final de la semana. ¿Qué? Hoy es viernes. Con Rosso tenemos que ir a Mar del Plata. Si alguien está en Mar del Plata y quiere ir a la sala Auditorium a ver Impro 2020, los esperamos. Sí. Tanto hoy como mañana a las 22 horas. 22 horas. Si estás en Mar del Plata, vas a ir a ver el show que te vas a cagar de risa. Sí, te vas a olvidar del frío por el calor que te va a dar reírte tanto. Qué linda, no, qué linda venta nos haces. Qué linda venta nos toda haces. La info en arroba Impro 2020. No pareciera que te pegaron tres tiras. Toda la info en arroba Impro al 2020. Vénganse, impro están al 2020. Allá. Yo los fui a ver y los recomiendo. Amiga, gracias. Gracias. Y la próxima función es en el Morán. Viene Señorita Bimbo, un gran elenco también. Ay, me encanta. Lo voy a ir a ver. Tienen que ir a verlo. Es buenísimo. Vénganse, vénganse, vénganse. Es muy, bueno, muy bueno. Chicos, ¿nos damos las manos? Hemos llegado al final de este programa. No aún. Hoy es viernes, el final de la semana. Pero se quedan con Roomies. O sea, no está todo perdido. Termina yo qué sé, pero... ¿Quieren ver humor? ¿Quieren ver Roomies? ¿Magia? Empieza Roomies. ¡Claro! Con el mago Lizardo. ¿Con el, con los humoristas? Carola. ¿Saldrá el sol? Sí. ¿El Pérez o no saldrá el sol Pérez? ¿Tendrá cachete? ¿Te mostrarán, cachete? ¿Se inflarán los cachetes o no se inflarán los el cachetes? ¿Qué traerá el Gordi en su galera? ¿Qué traerá el Gordi en su galera? Opa. ¿Quién viene hoy? Hoy viene... ¡Virgüina! ¡Virgüina va a estar en Roomies! ¡Quédense! Nos va a enseñar cómo se hace para que todo nos importe un choto. Dice, ¿cómo dijo? Que no, dice el ojete. ¿Cómo hacer lo que se me cante el ojete? ¿Cómo hacer que se nos hacer lo que se nos cante el ojete? ¡Qué difícil! Ah, eso no puedes hablar. Es difícil. Eso, ¿cómo hago para hacer lo que se me cante el ojete? Le pegaron tres tiros en la panza. Dejala en paz. Basta, deja de decir eso. Bueno, chicos, muchas gracias al chat por estar ahí, por los mensajitos. Son divinos, hermosos. Los queremos. Que tengan un hermoso fin de semana. Abríguense que hace mucho frío. Y pásenla lindo. Disfruten. Los quiero mucho y quédense porque llega Roomies. ¡Mua! ¡Chao, chao, 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 chao! Ya me pudriste. Harta estoy. Ya me pudriste. 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 Voy a hacer lo que se me cante el ojete. Tengo una invitada que la conozco de que es así de chiquitita. Juli Poggio. Hola.